Hoy hablaremos de un circuito que ha pasado por diversos cambios a lo largo de su historia, siempre estando a merced de patrocinadores que nunca pudieron sacarla a flote, hasta que llegaría aquella marca de bebidas energéticas, la cual inyectó mucho dinero para darle una nueva oportunidad. Con esto, el recinto el día de hoy pinta un futuro muy próspero. La pista se construye en 1969, con el nombre Österreichring, el anillo de Austria en español, y llegó a medir casi 6 kilómetros de largo. Durante estos años, tuvo el honor de vivir el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. En ese momento, todo iba viento en popa, hasta que víctima de ser una de las pistas más rápida, ya que llegó a promediar 208 kilómetros por hora para 1969, y lo estrecho de la misma le llevó a ocasionar tantos accidentes, que para 1987 fue castigada y dejó de albergar el Gran Premio. En el Österreichring no solo se vivieron momentos de Fórmula 1, también ahí se corrieron campeonatos mundiales de Superbike, Superturismos y el Campeonato Mundial de Resistencia, este último hoy más conocido como la Copa Intercontinental Le Mans. Los desafortunados eventos hicieron que su presencia disminuyera considerablemente, y no fue hasta 1996 que el Österreichring fue remodelado y acortado para tener 4.326 metros, también con un nuevo nombre, A1 Ring, y así, con estos cambios, volvería a ver el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. De la misma manera volverían a presentarse otros premios internacionales de automovilismo y motociclismo. Viviendo un segundo aire de grandeza, el A1 Ring fue víctima de las actualizaciones, y pese a que respondió a las obligaciones de remodelar parte del asfalto y tras el Gran Premio de Austria de 2003, fue que nuevamente se anunciara que el circuito no volvería a ver a la Fórmula 1. Este lamentable hecho hizo que el A1 entrara en quiebra y solo se vivieran conciertos, exhibiciones y algunos experimentos tecnológicos. Tuvieron que pasar 9 años hasta que Red Bull compró el circuito. Los cambios no se hicieron esperar y se remodeló toda la pista, incluso se llevó a cabo la construcción de nuevos edificios. Se mejoraron las salas para exposiciones y, lo más importante de todo, se remodeló la pista para que cumpliera con las exigencias de la FIA. Dos años más tarde, el hermoso circuito de Austria comenzó a recibir competencias internacionales, como el Dutch Tourenwagen Master o el Open International GT. De la misma manera, el complejo fue respondiendo a las necesidades de atletas que buscaban espacios para bike, motorbike, enduro, rally, off-road, incluso albergado air race. Sin lugar a dudas, el 2013 fue un buen año para este circuito, ya que fue cuando se confirmó que el Red Bull Ring volvería a ver el Grand Prix de Fórmula 1. El circuito, que actualmente es propiedad de Red Bull, ha tenido varias denominaciones, pero por fortuna para los aficionados, ha conservado su encanto para ofrecernos la oportunidad de brindarnos las grandes carreras que tradicionalmente nos ha proporcionado. Al observar el plano del trazado, puede pensarse que es un circuito sencillo y anodino, pero encierra en su interior varios detalles que lo convierten en todo lo contrario. El Red Bull Ring es un circuito a la vieja usanza, tanto por su emplazamiento en pleno bosque de Spielberg, como por su carácter competitivo, sencillo pero desafiante. Únicamente cuenta con 8 curvas, de las cuales las 3 primeras, en forma de ángulo, conectan 3 largas rectas. Ello implica que la potencia, la tracción y la estabilidad de frenada sean lo más importante en esta primera mitad, que dan paso a una segunda mucho más fluida y en la que entran en juego otros factores. El primer sector del circuito cumple fielmente con la célebre máxima de pie a tabla, tanto en lo que respecta al acelerar como en el caso del freno. La recta de meta termina en una pronunciada subida desde la que se espera desafiante la curva Castrol, un ángulo de casi 90 grados, en el que era tradicional utilizar la escapatoria para obtener más velocidad. Actualmente se han instalado volardos disuasorios para evitar que se superen los márgenes de la pista. Tras Castrol llega una larga recta que da paso al segundo sector y vuelve a terminar en otra curva de extrema complejidad, Remus. En ella se frena con mucha violencia para trazar el ángulo,
mucho más cerrado que el anterior, y acelerar en subida, lo que hace que la tracción sea vital. De nuevo, larga recta, en la que la potencia marca la diferencia, y una vez más, frenada en ángulo, aunque esta vez sobre una pista en claro descenso, y con un trazo algo menos brusco, debido a que la salida ofrece una aceleración más sencilla. A partir de ahí, llega el tramo en el que la eficiencia aerodinámica cobra mayor importancia, destacando la curva Rauch y Watts, esta segunda ya dentro del tercer sector. El tercer sector cuenta también con un compendio de varias cosas, pero su característica principal es que se realiza en claro descenso hacia la zona de meta. La curva Watts larga y en la que es importante contar con un monoplaza estable a alta velocidad y calibrar bien el punto de aceleración a la salida, da paso a una recta que termina en las complicadísimas curvas Rorins, lugar en el que es muy habitual pasarse de frenada y terminar en la escapatoria, algo que en temporadas anteriores dio lugar a muchos tiempos anulados por superar los márgenes de la pista. La última curva es de media velocidad, pero muy traicionera, ya que tiende a escupir al coche al exterior. Después de eso, solo queda acelerar a fondo, con la subida hacia Castrol, en el punto de mira, una vuelta más. Uno de los grandes atractivos del circuito es el desnivel con el que cuenta. La primera parte es en subida y tiene un desnivel máximo del 12%, para descender posteriormente hacia la zona de meta con un porcentaje máximo del descenso de 9,3%. Todo ello hace que tanto la frenada como la aceleración a la salida de la curva sean aún más compleja de lo que de por sí ya son. Los pianos son muy llanos y casi imperceptibles durante todo el circuito, especialmente en la curva 1 y 8. Aunque en el caso de la primera, la FIA ha tomado cartas en el asunto. En cuanto a los neumáticos, lo más destacable es la carga longitudinal que debe soportar en las curvas 1, 2, 3 y 8, mientras que en los virajes 4, 5 y 7, el desafío está en la carga lateral. Como curiosidad, este dato ya lo habíamos platicado en nuestro video del deportivo austriaco el KTM X-Bow, pero no está de más recordarlo. Recién llegó el X-Bow a México, KTM premió a los primeros 5 compradores con un viaje a Austria para poder conocer la planta de producción de la marca con todo pagado, además de poder correr con toda su gama de vehículos biplaza en un track day en el Red Bull Ring. Como podrán ver, este es un circuito muy peculiar, un pedacito muy importante dentro de la historia del automovilismo, y aquí entre nosotros, un lugar al cual moriríamos por recorrer. Si tuvieras la oportunidad de dar una vuelta en el circuito, ¿en qué automóvil lo harías? Escríbenos tu respuesta en la zona de comentarios. Bueno, sin más por el momento, solo queda despedirnos por esta ocasión. Que se la pasen muy bien, no olviden recorrer nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido. Muchas gracias y recuerden que el arte se mide en kilómetros. Hasta la próxima.